Azul, 29 de agosto de 2014, artículo acordado por unanimidad del tribunal y a lo dispuesto por los artículos 12, 27, 29, inciso 3, 40, 41, 41 bis, 42, 55, 79, 104, segundo párrafo y 189 bis, inciso segundo párrafo tercero del Código Penal, y artículos 371, 373, 523, 530, 531 y 534 del Código Procesal Penal se resuelve. Primero, condenar a Maximiliano Nicolás Rojo, alias Mono, argentino, soltero, documento nacional de identidad 37.849.482, de profesión albañil instruido, nacido en Azul el 16 de junio de 1993, hijo de Roberto Lazo y de Marisa Isabel Rodríguez, con domicilio en calle 97, número 1262 de la ciudad Azul, a la pena de 15 años y 6 meses de prisión, accesoria legal y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, un concurso real con portación de arma de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal, del que resultara víctima Héctor Andrés Calamonti, hecho ocurrido en la ciudad Azul el día 22 de julio del 2012, dictándole la pena única de 16 años de prisión, accesoria legal y costas, compresiva de la que impuesta y la recaída en causa número 0749 de trámite ante el Foro Responsabilidad Penal Juvenil número 1 de Azul, en la cual se le impuso con fecha 22 de febrero de 2012 la pena de un año de prisión de ejecución condicional, según informado en hojas 460 a 480 de la presente causa, condicionalidad que se revoca. Y a Gerardo Ezequiel Rojo, Andestaca, argentino, soltero, documento nacional de identidad 35.829.020, de profesión desocupado, instruido, nacido en la ciudad de Azul el 27 de julio de 1990, hijo de Roberto Lazo y Marisa Isabel Rodríguez, con domicilio en calle San Luis y 97 de la ciudad de Azul, a la pena de 6 años y 6 meses, accesorios legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, abuso de armas y portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, todo ello en concurso real del que resultaran víctimas Lisandro Manuel y Luciano Eduardo Saizar, hecho ocurrido en la ciudad Azul el día 22 de julio de 2012, dictándole la pena única de 7 años de prisión, accesorios legales y costas, comprensiva de la que impuesta y la recaída en causa número 300/2011, registro interno 3206 del juzgado correccional número 2 de Azul, con fecha 29 de agosto de 2011, en la cual se le impuso la pena de un año y dos meses de ejecución condicional conforme surge de fojas 148 y fojas 220, condicionalidad que se revoca. Segundo, absolver a los nombrados Maximiliano Nicolás Rojo y Gerardo Ezequiel Rojo por el delito de abuso de armas, de conformidad con el artículo 104 del Código Penal, que se les imputara como cometido el día 22 de julio de 2012 en perjuicio de Lisandro Saizar, Leandro Saizar, Gastón Ríos, Diego Ariel Sequeira, entre otros. Tercero, absolver a Héctor Horacio Rojo, alias Paco, argentino, soltero, documento nacional de identidad 32.232.862, de profesión albañil, instruido, nacido en Azul el día 9 de diciembre de 1985, hijo de Roberto Horacio y de Marisa Isabel Rodríguez, domiciliado en casa San Luis y 97 de Azul por los delitos de abuso de arma en concurso real con portación ilegal de arma de uso civil, conforme a los artículos 45, 55, 104, 189 bis, inciso segundo, tercer párrafo del Código Penal, que se imputaran en estos actuados como cometidos el día 22 de julio de 2012 en la ciudad Azul en perjuicio de Héctor Andrés Calamonti, Lisandro y Leandro Saizar, Gastón Alejandro Ríos, Diego Ariel Sequeira, entre otros. Cuarto, ordenar la vez primera presente la devolución de las prendas de vestir recogidas a fojas 37 y 40, la destrucción de las prendas y el plomo recogido a fojas 47 y los elementos recogidos a fojas 59 y 60, el decomiso y remisión al RENAR de una escopeta recortada, marca choque, un cartucho de escopeta calibre 28, recogidos en fojas 1-4, todo lo cual se practicará a través de la Fiscalía del Juicio correspondiente. Quinto, regular los honorarios profesionales del doctor Pompeyo De Luca por su labor en todo el particular ramificado, Mónica Vitante, 45U, con más el porcentual legal, conforme a los establecidos por los artículos 9, apartado primero, número 17, letra D, punto segundo, 10, 15, 16, 28, 33, 54 y 57,
conforme al Decreto Ley 8.904 y Ley 8.455. Regístrese, notifíquese por secretaría, reserve ese copy, comuníquese a la Secretaría de la Excelentísima Cámara de Creaciones y Garantías Departamental. Se da por concluida.